Vamos a grabar al cazador de serpientes. Hace de su presa su comida diaria, su fuente de alimento, y viene a enseñarnos, orgulloso, la captura del día que ha hecho con tanto sufrimiento y tanto tesón. La culebra asturiana, también conocida como la víbora asesina, es una presa peligrosa a la par que bonita y que sangrienta. Yo no sé si está muerta o se hace la vuelta para que el depredador no haga más sangre y más dolor de la víctima. Los ojos de la víbora hacen ver que ha sido una muerte triste, dolorosa y sangrienta. Se puede ver los colmillos en la cabeza incrustados. Y a pesar de que vemos al lindo felino pasárselo bien, ha tenido que ser una batalla muy cruda y muy dura. Bueno, con esto nos despedimos, el hombre y la tierra, hasta el próximo capítulo.